Está re mal. Mal, ¿no? Que hay que tirar los fotos. Sí. Okay. Sería como una falta de respeto al planeta. Exactly. Okay, perfect. Otra opinión. Two opinion. Stop them. Professor, two opinion. Sí, lo más preocupante es que los chicos pueden decir vamos a meter la bolsa de basura en los contenedores, en los recipientes. El tema es que nosotros cada vez somos más consumistas y cada vez usamos más bolsas plásticas. Es decir, desde que ustedes van a comprar al supermercado o van a hacer la compra justamente a la panadería, ustedes no llevan la bolsa y la bolsa de hecha en cualquier otro material. Entonces, ¿qué hacen? Van al super o van a la panadería y le dan la bolsa de polietileno, que es una de las cosas. Y esa bolsa de polietileno, ¿dónde va a parar? A la basura. Y esa basura, fíjense, con cada uno de ustedes, de la bolsa de basura, estamos dejando verde por día 20 bolsas plásticas en el proceso. Justifíquenlo por todos los chicos que estamos en la escuela. Justifíquenlo por toda la cantidad de bolsas que tiene cada parte. Es muchísima la cantidad de bolsas de plástica que estamos dejando justamente, ¿sí? En algún lugar. Supongo que cada parte debe tener un lugar para colocar basura. Ahora, ¿por qué en vez de esperar que el supermercado o el mercado o la panadería nos dé la bolsa plástica, por qué nosotros nos llevamos el canasto, ¿sí? Y vamos colocando en el canasto? Y así evitamos justamente usar la bolsa plástica. ¿Sí? Entonces, esa es una manera también de colaborar. No solamente de la bolsa plástica se la lleve bien, de dejarla en el tacho de basura, sino que cada vez utilizan menos bolsa de basura. Y cuando ustedes van a hacer con los papis a acompañar a hacer las compras, si usted le puede decir a su papi, papá, no llevemos bolsa de polietileno, no llevemos, sí, bueno, llevemos una bolsa o un canasto para traer las cosas, ¿eh? Y evitamos justamente. Bueno, fíjate que es muy común en todas las zonas de la Patagonia Argentina que estén llenos los arbustos de qué? De bolsas plásticas, ¿no? Que fue aspecto que ganó el entorno natural. Exactamente, vos a ver si hay una bolsa de aire y te la llevo. ¿Dónde se podrá? Nadie sabe. Pero el tema es que, no, primero que no hagas eso. Y segundo, es decir, evitar usar bolsas plásticas. También lo que no solo está pobre vaca, también los perros se tragan la bolsa. La mayoría de los mamíferos, sí, los que se alimentan justamente, tiene los gatos, los perros que andan justamente buscando el espacio de basura, y cuando deciden, es decir, algún pedazo de bolsa de plástico también incorpora. ¿Y cuántas veces uno no se comió un caramelo y te dio que hacer un papel, ¿sí o no? Y vos igual te lo comiste, después te das cuenta, así que, uy, bueno, al animal le pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, es decir, somos todos responsables justamente de cuidar el entorno, en mayor o menor medida. Y uno tiene que pensar conscientemente en que hacer uso del medio, sí, con el menor impacto posible. Okay, but